Hoy voy a continuar la carrera de Sergio Ramos, un defensa que a día de hoy no tiene equipo. Y eso que ha sido uno de los mejores centrales de la historia, llegando a tener 9 totis en FIFA. Y a día de hoy no sale en FC25. Pero para el vídeo de hoy le he creado, y como veis, le he puesto en el Real Madrid, ya que Eder Militao se ha lesionado y el Madrid se ha quedado sin defensas. Así que Sergio Ramos es la única opción que tiene el Real Madrid. SR4 está de vuelta. Y estos son los objetivos que me he puesto con Sergio Ramos para jugar esta temporada: volver a ser convocado con la selección española, ganar al menos un título y marcar por lo menos 5 goles. Y empezamos con Sergio Ramos tal y como va el Real Madrid ahora mismo, con el siguiente partido contra el Leganés. Y parece que Sergio Ramos en su primer partido va a debutar. Aquí estamos, vuelve Sergio Ramos a jugar con el Madrid después de 4 años. Ahí está Ramos, entra al campo. Sergio Ramos vuelve al fútbol. ¿Y qué forma de volver? Se ha bugueado la cámara. ¿Y yo ahora cómo defiendo? Pero bueno, ¿qué está pasando? No veo nada. Y es mi primera vez controlando a un jugador de defensa. A ver cómo lo hago. Ojo Vinicius. Uy, qué parada. La pido, a ver si la ponen. ¡Qué buen centro! ¡Ay, casi remata! Ahí está el centro al segundo palo. ¡Ojo el pase! ¡Rebote! ¡Ramos! ¡Ay, casi marca! Estoy compartiendo defensa con Vallejo. Claro, es que el Madrid literalmente no tiene a nadie atrás. Y bueno, se acabó el partido, se acabó el debut de Sergio Ramos. 1-1. Un debut un poco discreto de Sergio Ramos, pero es más o menos lo normal, ¿no? A ver, llevaba tiempo sin jugar. Y después del partido contra el Leganés, tocaría jugar contra el Liverpool. Y parece que Sergio Ramos va a ser titular contra el Liverpool. Vamos a jugar todo el partido. Y vamos a estar compartiendo defensa con Antonio Rüdiger. Empieza el partido, a ver qué tal se le da a Sergio Ramos volver a jugar Champions. Parece que Ancelotti no quiere experimentos. Sergio Ramos ya es titular con el Madrid. Ahí va el Liverpool. Luis Díaz, ojo a ver esa entrada. Uf. Ha llegado tarde Sergio Ramos. Tarjeta amarilla Sergio Ramos. Hay que cortar esto. Ojo que ataca el Liverpool. Bien ahora Ramos. Bien. Ahí está Mbappé que puede marcar. Vamos. 1-0. Ahí está Luis Díaz. Le puede pegar. Cortó Ramos. Cuidado. Otra vez corta Ramos. El Madrid puede marcar el segundo. Ahí está Rodrigo. Le pega a Rodrigo. 2-0. El Madrid de momento conquistando Anfield. Ojo balón arriba. Esto es de Ramos. Esto es de Ramos. Ahí está Ramos. Hay que ir al corte. Hay que ir al corte. Buena Ramos. Ahí está. Bueno, espérate que siga atacando el Liverpool. Ahí va el centro. Remate. ¿Para dónde Courtois? Y hasta aquí el partido. Ganamos 2-0. En este partido Sergio Ramos ha estado mucho mejor. Poco a poco ya está cogiendo forma. Ahora tocaba Liga y el siguiente partido iba a ser contra el Girona. Y como no, Sergio Ramos iba a ser titular. Y está el Girona. Vamos a ver. Buena entrada de Ramos. Y ahora córner para el Madrid. ¿Y por qué soy yo el que pone los corners? ¿Pero qué es esto? Y bueno, se acabó el partido. Ganamos contra el Girona. A nivel defensivo, Sergio Ramos ha cumplido. Portería 0. Y encima, Sergio Ramos, si he visto bien, ha sido mano de mancha. Ahí está. Y eso que Sergio Ramos no ha marcado ningún gol, pero MVP. Y el siguiente partido iba a ser otra vez Champions. Hay que mantener bien la línea de juego del juego. Cuidado. Ojo que ataca la Atalanta. No va Rüdiger. Pues ahora toca Sergio Ramos. Ahí va Ramos, eso es. Ojo, otra vez. Ahí está Sergio Ramos. Si Sergio Ramos sigue a este nivel, puede ser que sea convocado a la selección española. Y final del partido, empate a 0. Y 2 días después, volvemos a jugar. Esta vez en Liga contra el Rayo. Esto es un no parar de partidos. Espero que Sergio Ramos pueda aguantar el ritmo. Nos quedamos aquí en el córner. Ojo que se la dan. Ahí está Ramos. Le pega el primer palo fuera. Balón arriba. Este es de Sergio Ramos. Bien, Ramos. Ataca el Rayo Vallecano. A ver, buena entrada de Ramos. Estamos imparables atrás. A ver ese balón arriba. Buena, Ramos. Eso es. Y ahí está Mbappé. Balón para Vinicius. Vamos, que esto sea gol. Le pega Vini. Vamos, 1-0. Y todo empezó con esa jugada que ganó Sergio Ramos por arriba. De momento Ramos no contribuye ni en gol ni en asistencias, pero de momento estamos ayudando bastante al Madrid. Se puede abrir el segundo, le pega Mbappé. Vamos, 2-0. Se confirma la victoria, nos llevamos los 3 puntos de Vallecas. Con esa victoria el Madrid se consolidaba como segundo en la Liga y ahora iba a tocar jugar contra el Sevilla. Ramos vuelve a jugar contra su ex equipo, el Sevilla. A ver cómo lo hace. Está claro que a Ramos no le pedimos goles, le pedimos solidez defensiva. Toca el delantero, no se gira, no se gira, no se gira. Ahí está Ramos, eso es. ¿Cómo que falta? Eso no es falta. A ver ahora, ahí está, buena entrada de Ramos, eso es. Y salimos jugando, la tiene Mbappé, le pega Mbappé. Vamos, 1-0, Vinicius para Mbappé. Mbappé le pega y no falla, 2-0. Ahí ataca el Sevilla, vamos a entrar, ahí está, bien Ramos. Nadie pasa por Ramos, me quedo arriba. Ahí está Bellingham, Bellingham de tacón para Ramos. Ramos, ¿qué ha pasado ahí? Ramos le pega, nada. Y hasta aquí el partido, noche perfecta en el Bernabéu. Sigo sin marcar ningún gol, pero bueno, a ver, por lo menos a nivel defensivo estamos bien. Y ahora tenemos el primer trofeo en juego, la Supercopa de España. Primero jugamos contra la Real. Puede marcar el primero el Madrid, ahí está Mbappé, le pega y gol, 1-0. Ahí la tiene Vinicius, pasa atrás para Mbappé, le puede pegar Mbappé, le pega Mbappé y 2-0. Ahí está Vinicius, ojo Ramos, que sigas bien. Ramos le pega y Ramos marca el primer gol, vámonos, ahí está. Si no es de cabeza, es con el pie, golazo de Ramos, qué gran definición. El Madrid busca el cuarto, ahí está Mbappé. Ojo Mbappé, Modric. Ramos sube y le pega a Ramos. Ha marcado Ramos un auténtico golazo. Ahí está, vámonos. Ataca la Real, vamos a ver. Uf, qué buena entrada de Ramos. Y hasta aquel partido ganamos 4-0 con doblete de Sergio Ramos. Este hasta el momento ha sido el mejor partido a nivel ofensivo de Sergio Ramos. Y ahora toca la final contra el Barça. Vamos allá. Llegamos a la final en la mejor forma de Sergio Ramos. Parece que todo el mundo está sorprendido con su nivel. Así que aquí estamos, nos jugamos el primer título contra el Barcelona. Pues aquí estamos, empieza la final. Ahí está Lewandowski, no se gira. Uy, wow, lo que me ha hecho Lewandowski. Ahí está Lewandowski, le pega. Vale, fuera, menos mal. Ahí está Mbappé, puede marcar el primero. Mbappé para Modric. Vamos, Modric.
ahí está 1-0. Ahí está Mbappé, puede marcar el segundo, le pega Mbappé, vamos Mbappé, ahí está, gol hasta la escuadra. El Madrid acaricia la Supercopa de España. Ahí está Lewandowski, no se gira, bien Ramos, eso es. Y final, se acabó el partido, ganamos 2-0. Pues aquí estaría el primer título de la temporada con Sergio Ramos en el Real Madrid. No ha sido el partido más increíble de Ramos, pero hemos cumplido. Y aquí estamos con la Supercopa de España, que no sé por qué, es el título de Liga. Hemos ganado la Supercopa de España y estamos levantando el título de Liga. Pues el FIFA en su máximo esplendor. Ahí está, ganamos la Supercopa de España. Y así completamos uno de los objetivos que teníamos con Sergio Ramos, ganar un título. Después de ganar ese primer título, volvemos con la Liga. Jugamos contra el Athletic Club de Bilbao. Campo muy difícil, espero ganar. Ahí ataca el Athletic Club de Bilbao, hay que entrar. ¡Uy, bo! ¡Qué entrada más mala de Ramos! Ahí va el delantero, gol del Athletic Club de Bilbao, que han fichado a un chino. Pero bueno, ¿y dónde está la filosofía? Ojo ese balón, no llega Sergio Ramos, le pega fuera. Yo ya creo que me voy a quedar arriba porque el Madrid necesita ganar como sea. Ahí está Mbappé, se la da Ramos, es buen pase. Ahí va Ramos, se va de todos, le pega Ramos. Increíble, Ramos acaba de marcar el empate. Marca Sergio Ramos jugando de delantero. Ponemos el empate a uno. Y hasta aquí el partido, se acabó 1-1. Reparto de puntos en San Mamés. Y ese empate el Madrid deja a los tres primeros empatado a puntos con 39. Increíble lo reñida que está la Liga Española ahora mismo. Así que a partir de ahora todos los partidos de Liga son prácticamente una final. Perder un partido, hasta incluso empatarlo, puede ser un adiós a la Liga. Venga, va, vamos, un buen centro, un buen centro. Ahí está el córner. Remata Sergio Ramos fuera. Ahí está Modric, pone el centro. Ojo, Ramos de cabeza. ¿Para dónde el portero? Ojo, Mbappé, se la da Ramos. Ramos para Valverde. Ahí está Valverde, qué parada. Ahí está Mbappé, Mbappé para Valverde. Vamos, Valverde, le pega Valverde. Vamos, ahí está. Y final del partido, ganamos 1-0. Seguimos con la buena racha y sobre todo, seguimos líderes. Sergio Ramos estaba rindiendo súper bien en todos los partidos a un grandísimo nivel, pero en un entrenamiento se iba a lesionar. No me lo puedo creer, Sergio Ramos ahí pone arriba, lesionado. Parece que Sergio Ramos no ha sido capaz de aguantar el ritmo que lleva la temporada. Y es una lesión de un mes, así que tengo que simular un mes hasta el 27 de febrero y bueno, pues volvemos con Ramos. Sergio Ramos se pasó un mes entero entrenando en solitario, machacándose en el entrenamiento y estando apartado del equipo. Pese a la lesión, Sergio Ramos iba a volver más fuerte. Y aquí estamos otra vez, Sergio Ramos vuelve a estar disponible, en Liga seguimos siendo primeros y en la Champions pasamos directamente a octavos de final contra el Aston Villa. Parece que al Madrid no le ha ido mal sin Ramos. Y Sergio Ramos vuelve justo para el partido contra el Betis. Así que aquí estamos en el Benito Villamarín para jugar primero contra segundo. Hay que ganar como sea. Sube Sergio Ramos porque el Madrid no sabe atacar. Ahí está Ramos, buen recorte, ojo Ramos, le pega. Paradón. Ahí ataca el Betis. Vale, bien Ramos, eso es. Valverde para Rodrigo, no hay fuera de juego Rodrigo. Vámonos, qué golazo. Este gol nos pone aún más líderes. Gol de Rodrigo. Ataca el Betis, puede empatar el partido. No me lo creo, empata el Betis. Sube Sergio Ramos, puede marcar el Madrid. Ahí está Valverde, Vinicius, corner. Y hasta aquí el partido, reparto de puntos en Sevilla. Podríamos haberle sacado mucha más ventaja al Betis, pero sigue habiendo Liga. Y esto no para, ahora toca los octavos de final contra el Aston Villa en Champions. Ahí está Watkins, ojo Watkins, bien Ramos. Ahí está Vinicius, Luka Modric. Modric sube Ramos. Ojo Ramos, que puede marcar, marca Sergio Ramos. Ahí está Ramos estando en el lugar indicado en el momento indicado. Ahí está Mbappé, se puede venir el segundo. Uy, qué parada. Voy subiendo poco a poco porque aquí hay un espacio increíble, la verdad. A ver, la misma de antes. Ojo Modric. Balón para Ramos, le pega Ramos. Qué golazo de Sergio Ramos, impresionante esto que es. Doblete de Sergio Ramos, dos goles, dos de Sergio Ramos. Cómo ha vuelto de la lesión. Final del partido, 2-0. Espero que Luis de la Fuente haya visto el partido de Sergio Ramos. Con el rendimiento que está dando ahora Ramos, se está mereciendo ser convocado con España. Continuamos con la vuelta de los octavos de final de Champions. Hay que mantener la ventaja de 2-0. Ahí está Ramos. A ver, buena entrada, eso es. Con este nivel, Ramos ahora mismo está a nivel selección. Ataca el Aston Villa, hay que entrarle, hay que entrarle. Vale, bien Ramos. Y bueno, hasta aquí el partido, 0-0. Así que estamos en cuartos de final. Partido discreto, pero tenemos la ventaja del partido de ida. Las grandes actuaciones de Sergio Ramos continuaban y estaba sorprendiendo a todo el mundo con su nivel. Pero finalmente iba a pasar esto. Tenemos aquí la lista de los últimos convocados. Y como podemos ver, no está Sergio Ramos. Yo creo que será por tema de la edad, porque es muy mayor y quizás por eso no le convocan. Porque méritos hemos hecho suficientes. Y después de ese parón de selecciones, volvemos a Champions y jugamos en cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Ya se empieza a complicar la Champions. ¿Estará Sergio Ramos a la altura? Ojo Vinicius, ahí está el primero. ¡Vamos, Vini! Ojo que ataca el Bayern, ahí está Olise. Ojo Musiala, buena Ramos. Ahí está, buen corte. ¡Buena Ramos! Ahí va Musiala, buena Ramos, eso es. Ataca el Bayern, vale, bien Ramos. Ahí está Mbappé, se puede venir el segundo. Vamos, Mbappé, no falles. ¡Mbappé! ¡Vamos! Ahí está. Madre mía, Mbappé, tú, no se la quita nadie. ¡Mbappé! ¡Qué golazo! Vaya exhibición del Madrid contra el Bayern de Múnich. Portería cero, ¿eh? Ojo, cuidado, centro, gol. Pues vaya, el Bayern recorta distancias. Ojo ese balón. Buena entrada de Ramos, eso es. Ojo que este gol puede sentenciar el partido. Ahí está Mbappé. Vamos Mbappé, 1-4. Y aquí estamos en el partido de vuelta. Prácticamente lo tenemos todo hecho. Cuidado como le saquen roja, se complica el partido. Le ha sacado roja a Camavinga, pues estamos con uno menos. Ahí va Musiala. Ojo, cuidado que no llega Ramos. Vale, sí, llega Ramos. Ojo Mbappé que puede marcar gol. Gol de Mbappé. Y da igual que estemos con uno menos, seguimos siendo superiores. Ahí está Ramos. Vaya entrada de Ramos, tío. A ver qué tal este córner. Un centro, venga por favor. Ahí está.
Tío, no remato nunca. Ahí está Olise. Buena entrada de Ramos. Ahí está el Bayern. Harry Kane. Le pega Kane. Gol. Ahí está Vinicius. No hace nada, así que se la pido. Ojo, Sergio Ramos al medio. Y hasta aquí el partido. Se acabaron los cuartos de final. Ganamos al Bayern de Múnich y estamos en semis. Vaya recital del Madrid. Y también de Sergio Ramos, que a nivel defensivo ha estado impecable. Y ojo, porque ahora estamos en la final de Copa del Rey contra el Barcelona. Oye, ¿qué es esto de Fabrizio Romano? El Madrid ha iniciado negociaciones para fichar a Ramos. Pero... ¿qué es esto? Pero si Ramos está en el Madrid, podemos ganar nuestro segundo título de la temporada, la Copa del Rey. Vamos allá. Ahí va Robert Lewandowski contra Ramos. La recupera Ramos. Estamos dominando todo el partido, pero de momento no llega el gol. Ahí está Rodrigo. Sube Sergio Ramos. Ahí está Mbappé. Vamos, Mbappé. Bien, gol. Ataca el Barcelona. No se va. Ahí está Ramos, eso es. Sube Sergio Ramos. Madre mía, tú. Mira Sergio Ramos con 39 años. ¡Qué jugada! ¡Qué balón para Mbappé! Ahí está Mbappé, la pide atrás. Sergio Ramos puede marcar. ¡Y marca Sergio Ramos! Ojo Mbappé que puede marcar el tercero. Ahí está Kylian. 3-0. Pueden ser 4. Ahí está Bellingham. Vamos Bellingham. Le pega. 4-0. Ojo que me pueden sacar roja. Ahí está tarjeta roja Sergio Ramos. Menos mal que ya vamos 4-0. Pues ahí está, final del partido y ganamos la Copa del Rey. Y aquí estamos otra vez para celebrar el segundo título de esta temporada. Y otra vez que sale la Liga. Estamos en la Copa del Rey y me ponen el título de Liga. Yo no sé qué pasa. Y justamente después del partido de Copa del Rey teníamos Champions League contra el Dortmund. Y justo en ese momento Sergio Ramos anunció que se iba a retirar al final de temporada. Así que ahora estamos ante los últimos partidos de la carrera de Sergio Ramos. Ataca el Dortmund, entramos. Bien Ramos. Ramos lo está dejando todo en estos últimos partidos de su carrera. Otra más para el Dortmund. Buena entrada de Ramos. Ahí va Ramos. Ojo Malen. Le pega Malen. Ojo que es penalti. Uy, menos mal. Bueno, marca el Dortmund. Creo que es mejor que haya marcado el Dortmund, porque igual ahí el árbitro me expulsaba. Una entrada que no ha sido nada buena de Sergio Ramos. Vamos Bellingham. Vamos Bellingham. El partido finalmente acabó 1-1. Pues todo se decide en el Bernabéu. Y ese puede ser el último partido de Sergio Ramos en Champions. 1-1 en el marcador. Quien gane va a la final de Champions. Ojo que ataca el Dortmund. Cuidado de Jemmy. Está de Jemmy. No llega Ramos. A de Jemmy, bien Courtois. Ahí está Vinicius, se mete por dentro. Penalti, puede ser penalti. Ahí está, penalti para el Madrid. Ahí está Mbappé, marca gol Mbappé. Ya estamos más cerca de la final. Ahí está Malen. Cuidado con Malen. Ojo, Ramos entra. No se la quita Malen. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Dortmund! De momento el partido súper igualado. Puede ganar cualquiera. ¡Qué igualado está el partido! De momento no me lo creo. 2-4. Ha quitado a Sergio Ramos y entra Vallejo. Bueno, igual hacemos como lo del Manchester City, que entró Vallejo y remontó el Madrid. Vamos a simular el resto del partido. ¿Llegaremos a la final? Perdemos 1-3. El Dortmund nos elimina de Champions. Pero esto no ha acabado, aún queda terminar la Liga. Y tenemos un calendario bastante complicado. En esa recta final perdimos 4-1 contra el Barça, ganamos 3-1 al Mallorca y ganamos 2-0 contra el Sevilla. Y así es como está todo con la última jornada por jugar. Tenemos empate primero, Atlético de Madrid y Real Madrid. Después el Barcelona con 74 puntos tercero. Es decir, el último partido tenemos que ganarlo sí o sí. Último partido de Sergio Ramos y último partido de este vídeo. Si ganamos, ganamos la Liga. Si perdemos, perdemos la Liga. Y pase lo que pase, después de este partido, Sergio Ramos se retira. Ojo que va el delantero de la Real. Va a pegar. Gol de la Real. Esto no empieza nada bien. De momento no ganamos la Liga. Vamos a poner el empate y está Mbappé. Mbappé para Vinicius. Empate a uno. Ahí está Mbappé. Podemos marcar otro. Le pega Mbappé. Vamos Mbappé. Ah, no, no vale el gol. Estaba en fuera de juego. Ahí está Mbappé. Podemos marcar otro. Ojo Mbappé. Vamos Mbappé. Ah, no, el arquero. No me lo creo. Ataca la Real. Ahí está el delantero. Bien Ramos. Solo nos sirve la victoria. Ahí está Mbappé. Buena jugada de Kylian. Ahí está Mbappé. Vamos Mbappé. Uy, qué parada. Ahí se va Kylian. Vamos Mbappé. Ahí está Mbappé. Pasa atrás. Gol del Madrid. Ahí está. Marca Bellingham. Con este gol ganamos la Liga. Ahora hay que defender bien lo que queda del partido. Ahí está Ramos. Vamos Ramos. Eso es. Sigue atacando la Real. Cuidado. Vamos Ramos. Otra vez. Vale Ramos, venga. No me lo creo. ¡Qué paradón de Courtois! Ahí está, final del partido. Y el Madrid gana la Liga. Y así ha sido el último partido de Sergio Ramos. Y ahora sí, vamos a levantar la Liga habiendo ganado la Liga. Ahí está, campeones de Liga. Onda, mira ese panel, estaba roto. Y hasta aquí la carrera de Sergio Ramos. Y ojo que tenemos aquí Player of the Season de esta temporada. Vamos a ver quién ha sido. Ha sido Vinicius. Pensaba que iba a ser Ramos, que está al lado suya. Y ya no podemos continuar más con la carrera de Sergio Ramos. Jugador retirado, que me pone directamente ahora para ser entrenador del Oviedo, del Elche, del Almería, también del Monza. ¿Será alguna vez Sergio Ramos entrenador? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. He completado 2 de los 3 desafíos que tenía. Nos ha faltado haber sido convocado con la selección, pero de todas formas yo creo que hemos hecho méritos suficientes para haber sido convocados con la selección. Lo que pasa que yo creo que por temas de la edad no me han convocado. Aún así, esta última temporada de Ramos con el Madrid ha sido increíble. ¿Con qué otro jugador debería de continuar su carrera? Dejadmelo abajo en los comentarios. Y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós.